The Medium ha sido uno de los pocos juegos de horror de alto perfil que han salido este 2021, y se le prestó particular atención en su momento debido a que fue lanzado de forma exclusiva en consolas para el Xbox Series, a pesar de tener un lanzamiento en la PC. Bueno, ese periodo de restricción ya ha concluido, pues esta escalofriante aventura de Bloober Team ya está perfilándose para ser lanzada en el PlayStation 5 este 3 de septiembre. Algunas veces aquí en 3GB corremos con algo de suerte y tenemos acceso a estos nuevos relanzamientos de forma anticipada, y este ha sido el caso en esta ocasión, por lo que puedo traerles unas impresiones sencillas de lo que les espera si deciden entrar a The Medium. Sobra que les diga que este video no es una reseña del título, pues esta la realizamos en su momento. Como siempre, link desvergonzado en la esquina y en la descripción del video. De nueva cuenta tomaremos el control de Mary Ann, una joven psíquica que se encamina a un misterioso hotel después de haber sido contactada por una extraña voz en el teléfono que asegura saber sobre ella y sus habilidades paranormales. Cuando llega a las instalaciones, nuestra protagonista se da cuenta que el viejo resort fue escenario de un horrendo acontecimiento que ha dejado varadas muchas almas y energía de mal yuyu en el lugar. Así que investigarle mientras sobrevives los horrores que habitan un sitio como este. Ya pasando a lo que nos truje en estas impresiones, puedo decirles que en esta ocasión mi trabajo es particularmente sencillo, pues no hay mucho que decir sobre este nuevo port en términos de desempeño. A mi percepción, la experiencia es idéntica a lo que pudimos ver en la consola de Microsoft a inicios de año. The Medium nunca fue una experiencia particularmente impresionante en el apartado de los FPS, pero su mecánica de poder existir en dos realidades lo volvió interesante técnicamente. Si puedo mencionar algo es que estoy decepcionado por los tiempos de carga. El PlayStation 5 ya me tiene muy mal acostumbrado a los cambios de escena o respawn instantáneos, pero aquí sí tuve que esperar un poco cada vez que la cagaba y colgaba los tenis. Vamos, no es tan mal, pero se nota que el juego no fue pensado para la consola de Sony. La diferencia en esta versión viene más que nada en el apartado de interfaz, pues el equipo de desarrollo le ha puesto particular atención a aprovechar las funciones del control DualSense. En primer lugar, la retroalimentación háptica de la vibración es bastante intensa. Este es de esos juegos en donde constantemente hay efectos visuales que ahora se pueden sentir con el mando de forma más completa. Algo que disfruté fue el uso de los triggers adaptativos, especialmente al momento de realizar la mecánica de explosiones de luz con la que puedes energizar algunos elementos del ambiente. En general, hay detalles coquetos que hacen que la experiencia se disfrute de una forma particular. De igual modo, puedes utilizar el giroscopio del control para mover la cámara cuando estés inspeccionando algún elemento o el touchpad cuando estés en primera persona. Siendo honestos, estos dos elementos los sentí medio... meh. No es tan mal, pero no es como si el trabajo no pudiese hacerse con el stick derecho sin broncas. Por lo demás, como ya dije, esta nueva versión realmente no presenta ningún tipo de agregado que cambie el contenido del juego, por lo que los invito nuevamente a echarle un ojo a nuestra reseña. Si tú tienes un PlayStation 5 y no le has podido hundir el diente a este interesante título, que siempre es bueno recordar que trae consigo un soundtrack de Akira Yamaoka, adelante. Ten la confianza de que este lanzamiento no le pide nada a ningún otro. De hecho, le agrega un buen uso al excelente control DualSense. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre, banda. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran Armando Moreno Cortés, Héctor Arenas, Oscar Enrique, Dazaev Novela, Liquid Dragoon, Big Sop, Shadow Ruyin, Andrés Conde, Miguel Soria Rentería, Alejandro Navarro Huerta, Eduardo García Castillo, Elia Rodríguez, Henry Chuquimia, Inge Manolo Amra, Luigi 3694, Guillermo Espinosa, Ricardo Ruiz Juárez, Jaime Yaxche Almazán Pardo, Oscar Boone, Emma Bridges y Victorio Guevara. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.